¿cómo están? Sean bienvenidos al Cude Show. Nuestro menú para ustedes esta noche. Uno de los galanes de telenovelas, el más grande de ellos, con 1.93 de altura, desde Ciudad de México. Lo recordamos en producciones como Rubí y Yo Amo a Juan Querendón. Con nosotros, Eduardo Santamarina. El juicio que conmocionó a todo el mundo. En Realidad Perdida, el caso de Otto Warmbier. De esta manera arrancamos el Cude Show. Con ustedes, sus anfitriones, Alan, Silvia y Freddy. Están, buenas noches y bienvenidos. Comenzamos el Cude Show para todos ustedes. Sábado, como siempre, la cita que no puedes faltar. Y obviamente en esta casa, en nuestra casa, en RTP, la Comunidad de la Vida, felices de estar obviamente con ustedes, ahí en familia, con todos los que nos ven cada noche de sábado. Realmente la audiencia es hermosa y nosotros felices de que nos acompañen. Muchísimas gracias. Estamos en momentos complicados, difíciles. Lo más importante es unirnos en familia y hacer todo lo posible para poder ayudar a quienes podamos también, y si les podemos sacar una sonrisa o alegrarles cuando a veces hay tanto estrés, pues nosotros también queremos hacer un poquito de su estadía y de lo que está pasando mejor. ¿Cómo estás, Sil? ¿Cómo estás, Freddy? Lancito, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Recuerden que aparte de RTP, también transmitimos el programa a través de plataformas digitales. Es así que tú puedes ver el programa a través de la página en Facebook Cude Show y el canal de YouTube Bolivia Joven. Eso, Lancito, ¿cómo estás? Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Ciudad de la Paz. Buenas noches, Bolivia. Y buenas noches a todo el mundo, que ya comenzamos un programa que, sí, va a entretenerlos a todos ustedes con una entrevista que vamos a conocer al galán de los galanes en México, Eduardo Santamarina, que esta noche nos va a contar cada experiencia. Ah, sí, bonito, ¿no? Y obviamente una entrevista que es hermosísima, aparte que es un caballero, una gran persona y un tipazo, que justamente él estaba grabando en ese tiempo la serie El Señor de los Cielos, séptima temporada de Netflix. Exactamente, estaba grabando eso y obviamente por el rodaje se atrasó para ir a la entrevista. Teníamos que hacerlo en estudios y nos dijo: miren, no voy a poder llegar, pero por favor vénganse a donde estoy grabando. Entonces viajamos una hora y media. ¿Hasta dónde? Hasta casi Toluca. Casi Toluca. Sí, casi Toluca, donde estaba justamente el lugar donde estaban grabando, que era un hotel. Entonces él habló justamente con la gente del hotel y dijo: preparen un lugar donde me puedan hacer una entrevista. Y el hotel nos brindó ese espacio. Claro. Que está muy lindo, ¿no? Porque si ustedes ven los adelantos, ¿no? El lugar es muy bonito. O sea, es un lugar exterior, ¿no? Donde hay una pequeña lagunita y arbolitos, mucha vegetación. Es súper lindo el lugar. Sí, sí, sí. Más que todo te da el ambiente de paz, tranquilidad. Y espero que así se vaya a desarrollar la entrevista. No, no, una entrevista muy linda. Lo único que teníamos miedo junto con Freddy al momento de grabar era que estaba llegando una lluvia tremenda al lugar. Y estábamos en un lugar sin techo. Claro. Era y los truenos que se escuchaba al último ya de la entrevista era así de: ay, no. Sí, ahora sí, ahora sí. Ay, no, ay, no. Terminó la entrevista y a los 3, 4 minutos comenzó ya a llover y fue algo que nos dejó una hora ahí esperando a que nos recojan. Sí, fue así, ¿no? A mí me da mucho interés esta entrevista porque sería la primera expareja que estaríamos entrevistando. Cierto. Las personas que han seguido ya estas entrevistas se han dado cuenta que el año pasado, de hecho, iniciamos las entrevistas a mexicanos junto a Itatí Cantoral, sí, que es la expareja de Eduardo Santamarina. Entonces, ¿se habla un poquito de la relación? No de la relación, pero sí. ¡Queremos chisme! Sí, la menciono un poquito. Sí, la menciono un poco. ¿Como Rubí? No, la menciona. Pero vamos a hablar, pero lo van a ver, ahí está. Así que son los dos muy queridos, realmente personas humildes y que nos han recibido con las puertas abiertas y con sobre todo los brazos abiertos, porque a veces uno puede creer, ¿no?, de que, ay, no, inalcanzable, como, claro, como no pasa, ¿no?, que a veces a alguien se le sube los humos. Ellos para nada, 100% profesionales y sobre todo humanos, que nos han abierto eso, o sea, el corazón, y ha sido hermoso lo que hemos hecho. Y Eduardo, súper lindo, obviamente increíble, ¿no? Me encanta, me encanta. Hoy también hablaremos de Realidad Perdida, así que tienen que quedarse hasta el final del programa. Y hoy también es una semana en la que todavía no se emitirá El Cazador. En realidad yo creo que va a ser un tema de Realidad Perdida, El Cazador de Realidad. Mito, realidad. Oye, qué mala suerte que tengo, ¿no? Este año teníamos que estrenar nuevo sector para todos ustedes y hasta ahora no lo podemos lograr.
esperemos que cuando termine qué la cuarentena pena. Lo logremos, porque realmente sí, apenas lo lancé la primera pregunta, teníamos que ir a grabar y... Pero ¿y si tú cocinas? No, pues que sería, es que el punto es encontrar los mejores lugares, las el cazador extrañas. Íntimo. El cazador íntimo. Una competencia de Alan contra Alan. Alan contra Alan, el cazador. Alan en la mañana, Alan en la noche. Bueno, señores, pero muchas gracias. Y Realidad Perdida, que ojo, estas semanas en el Facebook, sí. La rompiste. La sí, rompió, para bien y para mal. Se rompió. No, ¿por qué? Está bien. Dicen, alguien me dijo hace muchos años atrás que cuando solamente te alaban, significa que no estás llegando. Sí, sí, dice. Pero cuando te llegan las amenazas te mueren. Ya es otra cosa. Gracias a la es gente. Normal que no, 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 no. Pero sí, es muy lindo. Muy lindo. Tocaron unas fibras que no. Quiero sentir más vulnerable con el virus, maestro, pero. ¿Cómo estamos, señores? Esto es el Cude Show. Mientras sigue sacando un poquito de los traumas que tuvo esta semana, nosotros comenzamos con todos ustedes. Porque comienza de esa manera el Cude Show. ¡Vamos! Con resfrío. ¿Por qué no tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C? Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor. La desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano. No solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos, un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Mentizan Plus es el potente antigripal con vitamina C, sabor a frutas y sin azúcar que alivia los molestos síntomas de la gripe y el resfrío. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti porque con salud todo es posible. Estoy en un ambiente hermoso. Increíble, y yo creo que la manera de tratar de toda la gente mexicana, este pueblo hermoso, es impresionante. A nosotros que venimos hacia 5.000 kilómetros y nos preparan un lugar tan espléndido para entrevistar a otro espléndido, a un crack de la actuación, artista en todos los sentidos y con toda la palabra. Hizo protagónicos de malo, que ya quisiera ver al antagonista con su 1.93 en su momento, ¿no? Y otras donde lo amamos, pero que seguro tú lo tienes en la retina. Con nosotros, para ya conocerlo, sin más preámbulos, Eduardo Santamarina. Vean. Una descarada. Nuestro invitado, Eduardo Santamarina, actor mexicano, conocido por el mundo de las telenovelas y el teatro. Protagonizó telenovelas como Rubí, Serafín y Yo Amo a Juan Querendón.
además de haber participado ocasionalmente en algunas producciones cinematográficas. Y actualmente participa en El Señor de los Cielos. Eduardo Santamarina es nuestro invitado esta noche en el Q de Show. ¡Eduardo! ¡Eso! Muchas gracias. Mi Freddy, querido, muchísimas un gusto gracias. Y bienvenido. Igualmente. Bienvenido aquí a mi país, a mi casa. Además, el público tiene que saber esto. Somos tocayos de signo. Eso. 5 de julio, sí. 9 de julio. Eso. Entonces, por eso nos caemos tan bien. Eso, muchas gracias. Y serán bienvenidos hoy y siempre. Esta es muchas su casa. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo inicias en la actuación? ¿Te animas a este mundo hermoso? ¿Ya desde chiquito lo No, lo te mentiría si te dijera eso. No, yo estaba estudiando leyes. Yo vengo de una familia muy tradicional. Ya. Mi madre, muy religiosa, muy católica, española. Mi padre, veracruzano, 100% uh-huh. mexicano. Que en paz descanse, él ya falleció hace 4 años, ya se nos uh-huh. adelantó. Y él era otorrinolaringólogo, él era médico. Entonces siempre había esta, ¿por qué digo familia tradicional? Porque siempre de alguna manera mis padres pues querían el título en la claro, casa. Claro, la profesión. Exactamente. Me pasó igual, yo soy ingeniero electrónico y ya me ves aquí. Y mira, nunca sabe uno por dónde va a saltar sí, la liebre. Tal cual. Exactamente. Sí, sí, sí. 5 hermanos, yo el de en medio, es Marichu, que es la mayor, mm. María de Jesús, Miguel Ángel, de ahí es un servidor, María del Carmen, mi siguiente hermana, y Juan José, que es el más pequeño. Y entonces yo estaba estudiando leyes. Leyes. Y a la hora de la comida, que es más o menos en provincia, es como a las 2, es temprano, yeah. es como a las 2 de la tarde, Pati Chapoy tenía que es una periodista muy connotada sí, aquí claro en nuestro sí. país, muy querida, ella tenía un programa en Televisa que se llamaba El Mundo del Espectáculo con Pati Chapoy. Y ahí salió la convocatoria para entrar al Centro de Educación Artística de Televisa, que es la Escuela de Actuación, se llama sí. CEA. Entonces, yo a escondidas tomé nota de cuándo eran las audiciones, todo en una servilleta yo lo anoté, así que se dieran cuenta mi familia, ya que nos levantamos de comer y todo, mamá, cada quien a lo suyo. Yo no me acuerdo si ese día o al otro, la cosa es que yo hablé a México, ajá. pedí las fechas que se necesitaban, en fin, y ya me dijeron los días de actuación, tal, 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 tal. Y entonces digo, ahora el siguiente paso, bueno, ya tengo esos datos, ahora lo siguiente es cómo enfrento a mis padres, claro. cómo se los digo. ¿Y en qué año ya ibas de leyes? En la mitad de la carrera, iba en cuarto semestre. O sea, ya tenías 20 años por ahí. Exactamente. Tal cual. Sí. Pero ¿y el bichito no te picaba antes? O sea, ¿tú ya lo veías? ¿Ya te gustaba en el colegio? ¿Has hecho una obra en de teatro? En el colegio, sí. Sí, en el era, colegio, ¿no? de alguna manera, sí. Mi padre, yo ajá. digo que todo eso viene de mi padre. Mi padre, por ejemplo, que era médico, él dice, siempre me decía que él era un cantante y un músico frustrado. Ajá. Pero en esa época, ubiquémonos en esa época, la educación era totalmente diferente. Entonces claro. mi abuelo le dijo... Tú de artista no vas porque te vas a morir de hambre. Ajá. O te me vas a volver muy golfo. Porque ya ves que en ese ambiente sí. las mujeres, las drogas, en fin. Totalmente, toda esta cosa ¿no? que hay, estos prejuicios. Y entonces le dijo, no, tú vas a estudiar una carrera, una profesión. Sí. Y entonces fue médico. Entonces yo, pero a mi padre le encantaba bailar y le encantaba no. la música. La salsa, sobre todo ese ritmo que ese es muy ritmo, de sí. nosotros. La sí, salsa, sí. como buenos costeños que sí. somos, la salsa. Y entonces yo creo que de ahí viene ya la beta de la parte artística. Y yo no sabía cómo expresarlo, porque mi familia, nadie, un primo, nadie. Nadie, o sea, un tío, nadie. Claro. Entonces yo decía, ¿de dónde me agarro? ¿Con quién puedo platicar? ¿Que me asesore? ¿Que me oriente? Y entonces, pues mira, solito como el Borras, sí. agarré y de repente en una plática que tengo con mi madre que me dice, ¿qué quieres hacer de tu vida? Porque dije, yo ya no más, no quiero. Ya no quiero, no, o sea, no me gusta. Leyes, ya no. Sí. Ya no, aguanté hasta cuarto semestre sí, y aguanté sí. mucho. Sí. Entonces dije, ya no más, no estoy a gusto, no estoy cómodo. No quiero vivir de esto. Ajá. Y entonces, pero me vio con cierta seguridad y cuando me dijo, ¿qué quieres hacer de tu vida? Mi madre ya con lágrimas en los ojos, con un rostro de como de frustración, de impotencia, decir, ¿qué voy a hacer de mi hijo? ¿Cómo lo ayudo? Entonces le dije, quiero ser actor. Me vino, no sé de dónde saqué la fuerza, y de aquí dijiste. Adentro y todo, y dije, este es el momento. Es el momento, claro. No lo pensé, dije, quiero ser actor. La cara de mi mamá, Freddy, fue así de, nunca la voy a olvidar. Fue decir, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Qué hice mal? Sí, ¿cómo no, que quieres ser actor? No puede ser, ¿de dónde no puede ese ser. Porra quieres ser actor? Sí.
pero yo creo que me vio tan seguro, claro, que eso es así como una sugerencia. Yo no soy quien para dar consejos, ni mucho menos, pero sí puedo hacer una sugerencia y hablar de cómo fue mi experiencia. Claro. Y entonces es lo que más o menos a los estudiantes, cuando me ha tocado estar con ellos y que me dicen, oye, este medio, ¿cómo es? Y quiero estudiar, que no sé qué. Háganle caso a esa voz interna que todos tenemos. Sí. De repente, ahorita tú lo acabas de decir, tú estudiaste una cosa, sí, y mira, ya estás haciendo otra. Sí, sí. Y así hay muchos casos en la vida, en el mundo. Y entonces, bueno, pues agarré, ella me vio tan seguro, y para no hacerles el cuento largo, que ella habló con mi tío, su hermano, que vive aquí en la Ciudad de México, y le dijo, ¿sabes qué? Ayúdame, tu sobrino, o sea, Eduardo, quiere ser actor, la escuela está allá en Televisa, entonces quiere ir para allá, va a hacer la audición. Bueno, venga, que venga para acá, claro. Entonces ya fui a Televisa. ¿Y qué pasó con tu papá? Bueno, mi papá, fíjate, quien llevaba ahí el control y todo, mi mamá. Ah, ya, bueno. Mi mamá. Ah, ya, entonces... Y entonces mi papá, pues ahora sí que calladito se ve. Pero yo sentía que en el fondo, porque nunca me cuestionó, ni me dijo, no, jamás. Jamás. Y el que calla otorga. Y entonces, claro, yo creo que en el fondo él se sentía realizado. Claro. Porque decía, ay, ojalá. Lo que yo no pude hacer, él lo puede. Yo quiero que mi hija lo haga, ¿no? Y entonces él no dijo nada. Y entonces, además, esa plática nada más fue un domingo. Me acuerdo perfecto, nada más estábamos mi mamá y yo. Uh-huh. Que yo creo que también fue el momento mi mamá, que no habían, imagínate, la casa siempre era un relajo, cinco hijos. Sí, ¿no? Entonces ahí estaba calladito todo, y dijo mi mamá, este es el momento para jalarme a este y sacarle la sopa, como decimos aquí. Y mira, entonces ya, para no hacerles el cuento largo, ya me vine aquí, hice la audición, ya me quedo y todo. Eugenio Cobo, que hasta la fecha sigue siendo el director de la escuela, ya me dio el calendario de mis horarios, todo, y me presenté en enero, y tanto. ¿Comenzaste? Y ahí fue. Y ya me gradué en el 92, uh-huh. Yo soy de la generación 89-91, y siempre que termina una generación, que termina el ciclo escolar en diciembre, Televisa y Eugenio Cobo lo que hacen a bien, siento yo, es que invitan a un productor, productora, o una ejecutiva de la empresa, para que sean los padrinos o madrinas de generación. Ah, ya. Y entonces Carla Estrada, yo tuve mucha suerte, porque Carla Estrada fue mi madrina de generación. Entonces era una obra de teatro que se llamaba Lilión. Uh-huh. Yo era Lilión, mi personaje era Lilión, era el que encabezaba la historia. Me ve Carla Estrada y me dice, me manda a llamar a su oficina y me dice, quiero que vengas el próximo año, voy a iniciar una telenovela, se llama De Frente al Sol. Y ahí comienza. Perfecto, y ahí comenzó mi historia. Hice, el casting no fue nada fácil. ¿Y cómo es eso de los castings? O sea, porque es hay que prepararse hasta psicológicamente, totalmente, ¿no? Porque la parte emocional juega mucho. Sí. En un casting siempre uno va a llegar nervioso, siempre. Porque además no tienes elementos grandes. Siempre tienes una cámara, así como esta. Ajá. Atrás de la cámara está quien te da la réplica. Y tan se acabó. Listo. Aquí tenemos un entorno muy bonito, pero generalmente son en salones cerrados con una pared. Y tan. Ajá. No tienes nada de apoyo, entonces lo que tienes que hacer es decir tu línea, porque te mandan lo que el guión, lo que tienes que la escena, ¿no? La preparas y pues ahora sí que a la buena de Dios, ahí tú te avientas y la dices. No puedo creerlo. Y ya luego te avisan, pero más bien en un casting no ya a estas alturas del partido, Freddy, ya no ven si eres bueno o mal actor. Obviamente si te llaman es porque creen que eres bueno. Mal actor, claro. Más bien te llaman porque te quieren envidiar y quieren ver qué tal a la hora ellos de armar el proyecto, quién va a ser mi mamá, mi papá, en fin, o mis hijos, ¿verdad? Entiendo. Cómo cuadra todo cómo cuadra, eso, ¿no? Entiendo. Y para eso es un casting. Ajá. El casting es muy de tipo, los directores se fijan mucho en el tipo del actor o de la actriz. Y entonces, pues ya hice el casting, entonces yo salí con un bonche de capítulos así, llegué a mi casa, empecé a subrayar, estudiar, todo, y de repente me hablan de la oficina de Carla Estrada y me dicen, lo sentimos mucho, pero ya tú no vas a hacer, entonces necesitamos que regreses los capítulos. ¡No! Entonces ahí voy otra vez de vuelta a regresar todos los capítulos. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y entonces ya me fui a mi casa todo triste, obviamente con una diarrea de 3 meses. ¿Por qué? Porque entonces el papel me lo quitaban. Carla Estrada, yo la entiendo. Sí. Okay. ¿Tres meses? Porque claro, era un personaje muy importante. Muy fuerte. Muy fuerte, era un protagonista ya, y yo era un perfecto desconocido. Claro. Entonces encabezaba la historia María Sorté, ajá, Alfredo Adame
que ya era conocido, ella era la pareja protagónica. Sí. De ahí seguía Arcelia Ramírez, que en televisión era su primera telenovela, pero era una actriz ya muy conocida por teatro y por cine. Entonces, de ahí seguía yo. El cuarto crédito lo llevaba yo. Entonces, Yedor Santamarina, ¿quién es? Un perfecto desconocido, porque recién salido de la escuela. Claro, estaba saliendo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que Carla... ¡Llamen a Peniche! Y entonces, y querían... Yo me acuerdo perfecto, querían a Ricky Martin. Ricky Martin estuvo en nuestro país en una época. En esa época de alcanzar una estrella. Exactamente, traía el cabello largo. Sí. ¿No? Muñecos de papel, esas novelas que hacía Luis de Llano, que eran musicales. Sí. Y había grupos de que cantaban, bailaban y en fin. Y ella quería a Ricky Martin, porque Ricky Martin aquí en México estaba muy pegado. La gente lo quería mucho. Claro, saliendo de Menudo, ¿no? Sí. Claro, las mujeres lo adoraban. ¡Ay! Era un griterío Ricky Martin. Y entonces Carla Estrada, obviamente, como productora, pues yo quiero ese fenómeno que está pasando ahora, musicalmente hablando, yo lo quiero en mí. Y entonces le dice, ¿pero sabes qué, Ricky? Dice Ricky, ok, va. Eso me entero ya después. Ya me entero ya que ya el papel era mío y empecé yo a grabar, empecé a hacerme amigos de la producción ya soltaron la sopa y ya me dijeron, no, lo que pasó es que Eduardo, y es esta anécdota que les estoy contando. Entonces Ricky Martin no se quedó en mi personaje porque él acababa de sacar un disco y ya había hecho todo el shooting de fotos, todo el material para la promoción. Entonces Carla le dice, te tienes que cortar el cabello. Le dice, Carla, no me lo puedo cortar. Porque yo ya voy a hacer la presentación de mi disco, no puedo. Ya. Entonces, ¿sabes qué? No puedes hacer el personaje. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, y ya, entonces, después de esos 3 meses que anduve yendo y viniendo, ya por fin una... Por un corte de pelo ya te... Ya me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Eduardo, vas a ser tú. Ay, Dios mío. Entonces ya, y la segunda gran noticia es de que la mitad de la telenovela se va a hacer en la Ciudad de México y la otra mitad se va a hacer en el puerto de Veracruz. Ah, no, de todo donde listo. Soy yo. O sea, todo perfecto. Todo cuadró. Dicen que nada pasa. Exacto, lo que es para ti, aunque te quites, y lo que no, aunque te pongas. Totalmente. Exactamente. Entonces, imagínese en mi tierra. ¿Qué posibilidades había que pase eso? De ir a Veracruz millones. Y, claro. Con mi gente, con mi familia. En todos esos espacios, en todo mi entorno, donde yo nací, crecí, me desarrollé. Totalmente. Imagínate, yo haciendo mi primer telenovela ahí. Qué y entonces esta telenovela la terminamos en el 92, en el 93, y ese año arrasamos con todos los premios, y yo me llevé Revelación del Año, como director, actor juvenil. Entonces imagínate, eso fue mi lanzamiento, digamos, en esta carrera. Qué hermoso. Al volver a la pausa, señores, estamos en el 93, por favor, tenemos mucho para hablar. Vamos a una pausa chiquita y volvemos con más Eduardo Santamarina. ¡No puedo creerlo! Resfrío. ¿Por qué no tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C? Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para cuidar la vida sin pensar en nada más. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Con Coca-Cola, libérate, pero de las calorías y del azúcar, porque ahora Coca-Cola te presenta una nueva presentación, la de la tapita verde, porque si bien ya teníamos la clásica, ahora Coca-Cola Libre es libre de azúcar y libre de calorías. Tú lo puedes encontrar en todos los supermercados y tiendas de barrio. Recuerda, Coca-Cola Libre es un producto de La Cascada, orgullosamente boliviana. Seguimos con más en el Q de Show, esto es increíble. Mi querido Eduardo, a ver, nos quedamos ahí. Luego comenzaste ya una seguidilla de novelas, ya premios por aquí, premios por allá, hiciste
Hiciste Rubí. Ay, sí, también esa es otra historia que aquí la repiten y la repiten y la repiten. En todo el mundo. En todo el mundo, porque es también linda, hermosa telenovela. Totalmente. La trama. Yo siempre le voy y le... Porque uno es, bueno, obviamente es un factor y un ingrediente muy importante dentro de, como yo le digo, el pastel que se mete a cocinar, claro, al horno. Pero el protagonista, la estrella, es el contenido, la trama, claro, la pluma, no el lápiz, quien escribió la historia. Pero eso de Rubí le pasó algo, creo que es una adaptación de una novela, creo que más antigua, ¿no? Sí, sí, sí. Fanny Cano, que en paz, exacto, descanse, que ella falleció en un avionazo. Sí. Se cayó el avión y, bueno, obviamente perdió la vida, pero ella la llevó al cine, esta historia, ella la llevó al cine. Uh-huh. Era en blanco y negro. Totalmente, y fue un hit. Y fue un hit, asasazo. Pero la novela Rubí... La llevamos nosotros. Sí, y marcó un antes y un después, sí, de novelas, sí, que incluso hasta como que hubo la duda, por lo menos allá... De que la segunda parte. La segunda parte, y no solo eso, sino de que a partir de que las novelas tienen que cambiar su argumento. Ah, ok, claro. Ya no era tanto el... Te entiendo. Sí. Ya no era tanto el cuento ese del príncipe y la Cenicienta. Y la Cenicienta, exacto. Exactamente. Entonces era como que... No, sí. A partir de aquí yo ya no te la creo, sí, tanto, ¿no? Claro. Y Rubí marcó, claro, eso. Claro, porque además aquí viste totalmente lo opuesto. Sí. Siempre estamos acostumbrados en las novelas a que la mujer es la sufrida. Ajá. Y el hombre es el... El malo. Y aquí, ¿no? Exacto. Y el hombre es el de dinero... Y ella es la humilde. Ajá. Y como de repente, pum, se vuelve millonaria y el amor triunfa y fueron felices, sí, y todo. Tal, aquí no, aquí con Rubí, ella es una hija de tal por cual. Claro, mujer sin, sí, escrúpulos, sí, es fría, calculadora, muy interesada, obviamente, le gustaba mucho el dinero. Y bueno, entonces, claro, historias así de mujeres casi no hay. No hay. Entonces, ¿tú cómo te sentiste en el papel que haces? ¿Cómo fue? Mira, la verdad que hicimos esa telenovela, fue una producción de José Alberto Castro. Estábamos, Bárbara Mori, obviamente, que era Rubí, un servidor, estaba Jacqueline Bracamontes, claro, que estaba empezando, ella salió de un certamen de belleza, y después era apenas sus pininos en la incursión de la actuación. Y Sebastián Rulli, que es un actor argentino, que ya también muy exitoso, lleva muchos años, ya es mexicano, lleva muchos años aquí en México, y éramos los cuatro ahí los, sí, que encabezábamos esta historia, pero el elenco que se conformó y todo, un elenco de primer nivel. Sí. Y entonces empezamos a caminar y la verdad que nadie, de hecho, nadie imaginaba el éxito que iba a ser, pero así pasa, uno agarras, te enamoras y dices, ay, sí, sí. Pero la moneda siempre está al aire, porque la, claro, última respuesta la tiene el público. Entonces, mira, de repente ya como a la mitad de la historia que estaba al aire, ya te dabas cuenta en la calle, los comentarios, la crítica, uh-huh, todos los periodistas y todo, hablando de Rubí. Y cuando terminó Rubí, bueno, fue un suceso maravilloso y también nos ganamos todos los premios. Ahí ganas año. También. Arrasamos también, sí, ahí también gané. Y ese es uno de los más fuertes, sí, totalmente. Ahí, ¿no?, ya fue el premio como mejor actor mejor protagonista. Actor, claro que sí. Entonces, ¿no?, bueno, también fue ahí algo muy, muy emocionante para mi carrera, que era lo que hablábamos ahora, sí, atrás, sí, de, sí, cámara. Qué importante es para cualquier profesión que a lo que te dediques sea exitoso el proyecto. Sí, ¿no? Porque si no es exitoso, pasa de noche, nadie lo ve, nadie se enteró. Entonces tú puedes ser muy bueno y de repente circunstancias de la vida que pues no todos tienen, porque así es la vida. Totalmente. ¿No? Y no todos tienen el éxito que a lo mejor todos deberían de tener. Claro. Entonces, y pasa en el fútbol y pasa en todas las profesiones. Puede en todos ser los oficios. Un crack futbolista, pero exacto, si no pasaste por el lugar exacto, exactamente, puedes perder. ¿Sí, no? Exactamente. Entonces, lo único que nos queda es la constancia y estar preparados. Exacto, para cuando te llegue ese momento, claro, ¡pum!, puedas, sí, dar tú lo mejor de ti. Lo mejor. Y ya, si llega a ser un éxito y todo, bueno, ya, como decimos acá, estás de gane. Estás, ¿no?, de, pero gane. Sí es muy importante, sobre todo cuando estás empezando, claro, que tengas esa suerte, le llamo yo, de que el proyecto sea exitoso, porque entonces eso te catapulta muchísimo. Totalmente. Si no, te va a costar obviamente más trabajo, pero hay que hacerlo, hay también que hacerlo, igual, ¿no? Siempre. Porque además en nuestra carrera no siempre hay éxitos así muy grandes, no. Son contados con esta mano. Entonces, cuando te llegan esos éxitos, ay, uno los saborea tan rico, sí, ¿no?, y dices, bendito sea Dios y bendito el público también que nos hizo favor de apoyarnos. Totalmente. Aprovechando esto de Rubí, cuando tú leías los libretos, llega un punto en el que decías, oye, esta mujer
O sea, sí. ¿Y le tenías también pesar a tu personaje? O sea, ¿llegaste en algún momento a decir, no, ya no, o sea... Claro, es que Eduardo Santamarina, de repente uno como actor empieza sí. ahí a que traen una... Casualidad, ¿no? Sí. Dices, claro, Eduardo, no soy Eduardo Santamarina, porque Eduardo Santamarina hubiera reaccionado así, sí. y la hubiera mandado a volar y tal, sí. se acabó. Pero no, Alejandro, cuando yo veía a Alejandro, yo cada vez me enamoraba más de Alejandro, porque yo decía, qué estructura de humano es los valores sí, que tenía hombre. La familia, de donde venía, la nobleza que tenía ese hombre, cómo venía de abajo, cómo salió, fue un médico sí. muy importante, a base de sacrificio, de esfuerzo, no le fue fácil, entonces tuvo muchos obstáculos en la vida, entonces claro, Alejandro se volvió mi maestro, ¿no? Empezó a enseñarle a Eduardo Santamarina todo eso, que es lo hermoso de mi profesión. ¡Qué hermoso! ¿No? Mira, qué lindo. Sí, entonces claro, me empecé a enamorar, y claro, ya cuando terminamos la historia, bueno, yo ya Alejandro... ¡Wow! Así como casi lo claro. casi como Oye, mi Dios, mi sí, sensei, porque sí. me enseñó mucho, uh-huh. además de como artista, por los matices que tenía el personaje, uh-huh. y te digo, era muy lejano a mí, porque yo, ¿Sí? claro, sí, a mí una mujer no me hace caso, no o me pone el cuerno y yo le agarro y... Mi amor, por favor, adelante, sigue tu camino, yo sigo el mío y no pasa nada. Está. Pero yo no podría estar con una mujer así, claro. yo, Eduardo. Pero Alejandro sí, y estaba perdidamente enamorado de Rubí. Y entonces hizo, hasta que al final ya Alejandro dijo no más, porque también tonto no era. Claro. Entonces dio todo, y siempre era palo, hasta que llegó un momento en que digo yo también, porque eso es muy importante en el ser humano, nunca hay que perder la fe y la dignidad. Claro. Entonces, hasta que llegó un momento dijo no más, y mira, pues no se quedó con... Y fue fiel a sus sentimientos. Exacto. Y no te puedes arrepentir de eso, ¿no? No. Hice lo que quise. Claro. Y di mi amor. Me morí en la raya. Listo, exacto. Sí, como un buen guerrero. Exactamente. Que dio todo. No se logró, perfecto. Perfecto. Sí voy a estar, obviamente, muy deprimido, triste, enojado también, porque uno se enoja. Pero en la vida da eso, ¿no? O sea, porque uno se puede enojar con la pareja. Y mucho esto de la infidelidad, o a veces una pelea hasta por dinero. Te puedes enojar, eres, no sé, un reventón total. Sí. Te vas y luego después dices, oye, ¿por qué me fui por eso, no? O sea... Claro. Esto se podía solucionar. Claro. Pero si te vas a ese estilo, ¿no? A lo que se fue Alejandro, él dice, no, yo no vuelvo. No más. Porque hice todo. Claro. En mí no quedó. No quedó, claro. Entonces, por eso te digo, él se volvió mi sensei, mi maestro, porque decía, wow, es que claro, eso sí se lo compro, por ejemplo, eso sí, venga, se lo voy a fusilar, voy a robar a Alejandro, porque en la vida yo siento que así hay que hacer. ¿Y en algún momento algún personaje tuyo te comenzó como que atrapar ya en tu vida real? No, eso sí te lo tengo muy claro, es parte también del proceso que llevas como actor, sí. parte también de la enseñanza, la escuela, tus maestros, de cómo te ayudan precisamente a que el personaje se queda en el foro o en el set de televisión, sí. Y ya tu vida la tienes que hacer normal, Eduardo. Como yo digo, mi nombre artístico es Eduardo Santamarina, pero yo en la calle soy, con mi familia soy Eduardo. Ahí no existe el Santamarina. Y hay que hacerlo así, porque si no te vuelves loco. Claro. Pasa. Vamos, sí. entiendo tu pregunta porque sabemos, ¿no? Sí. Es algo público de que sabemos de compañeros que entran como en esa esquizofrenia de que se llevan el personaje a su casa. Y cambian el carácter. Todo, y empiezan a actuar ahí, todo. Ay, pobre familia, porque imagínate que te toque hacer un villano. Sí, claro, ¿no? Les traes a palos a todos. Que te sigo amando, por Dios. O sea, imagínate. No. Que sí, claro. No. Entonces yo, mira, gracias a Dios nunca he caído en ese tipo de esquizofrenia. Es no, que... En otra sí, pero en esa no. Tengo como que muy clara la línea, porque además es muy delgada. Sí. De repente sí es tanta la cosa. Estás todos los días haciéndolo. De lunes puede ser a domingo. En nuestra profesión sabemos a qué horas entramos, no a qué horas salimos. Y puedes muchos estar... meses. Se mete. Mira, ahora que mencionabas, por ejemplo, Rubí fue una telenovela de aproximadamente 8 meses. Ajá. Ya vamos a llegar a Juan Querendón, pero Juan Querendón ha sido la telenovela más larga que he hecho en mi carrera. Duramos año y medio. Año y medio. Entonces tú imagínate, año y medio estar... Y claro que hay un momento... Viéndote que... como él, peinándote como él, o sea... Poniéndome las botas. Y te llegó, antes que te llegó a gustar...
¿Quién las le... botas, el estilo de... No, porque mira, vamos, yo Eduardo, al contrario, soy muy básico. Ajá. A lo mejor como vengo de una tierra caliente, de playa, entonces soy muy relajado en mi forma. Mi prenda favorita, por ejemplo, es el algodón. Ah, okay. Entonces yo con una t-shirt así como esta que ven, algodón y feliz. Una bermuda y unas sandalias, chanclas, como le decimos sí, aquí. Feliz. Yo estoy feliz. Yo nada de... Pues yo para ponerme un traje, corbata, no. Como digo, nada más, solo cuando se casaron mis hermanas y me gradué de ahí en fuera... No me gusta ese ir así todo apretado. Okay. No. Yo lo más ligero posible. Y de repente me toca hacer a Juan Gerendón, que era toda la ropa embarrada al cuerpo, era como tu segunda piel, porque claro, él estaba ufano y orgulloso porque hacía mucho ejercicio. Sí. Ahorita ya no es lo mismo, ya los tres mosqueteros que 20 años después, pero en ese momento, claro, entonces esa parte, por ejemplo, a Eduardo Santamarina le requirió mucho ejercicio, trabajo, porque ¿no? físicamente, mucho trabajo, porque físicamente tenía que estar muy bien. A uno de unos 70 sacar cuerpo es más sencillo. No, 1.93, o sea, tienes que llegar a pesar 100, 105 kilos, o sea, y subir luego, ese músculo. Voy ¿no? a confesar algo, ahora que decías, si te gustaban las botas, por ejemplo, yo en mi vida, claro, yo no, la gente del norte aquí en mi país, que es toda la gente de que tiene sobre todo, que usan mucho pues las camionetas, que tienen mucho ganado, en fin, ranchos, pues sí, es gente que está acostumbrada incluso a dormir con el sombrero y con las botas. Ajá. Pero es parte de su... Porque así es su así trabajo. Es, claro. Tienen que montar a caballo y eso no va a ser en tenis. Obvio. Tiene que ser en botas. Sí. Entonces, yo no, yo soy de costa, repito. Entonces yo, claro, las botas para nada. Y en Juan Gerendón usé las botas, estas puntiagudas. Sí. Me sacaron Juanete. No, claro, seguro. Entonces, sí, de tanto tiempo y tantas horas que usaba yo esa voz, los dedos estaban así. Entonces, no puedo, claro, y mira que me las mandaron a hacer a mi medida. Intentando porque, que claro, estuviera yo lo más cómodo posible. Pero claro, de estarlas usando diario y tantas horas, llegó un momento en que sí, el dedo gordo claro. pues hizo así, y el Juanete, punk, listo. Y ¿no? eso ahí lo tengo ahí todavía, y bueno, es mi recuerdo y el sello que me dejó mi querido Juanito Gerendón. Sí. ¿No? Y che Juan. Exacto, sí, claro, ¿no? Nada más, pero bueno, sí, son partes del oficio, gajes, como decimos, pero sí, también fue una telenovela entrañable. ¿Cómo te animas? ¿Cómo fue el hecho de que te animas a realizar el personaje? Ah, y esa telenovela, fíjate, la produjo Mapat, que le mando un beso muy cariñoso, es una productora muy querida. Esa telenovela, es increíble la anécdota esa que quiero platicarles. Ajá. Yo estaba, en ese entonces estaba casado con Itatí Cantoral. Ajá. Y estábamos en Maya. Le mandamos un abrazo. Que le mandamos un beso, claro, con mucho cariño. Con nosotros. Que ya estuvo con ustedes, sí, me decías. Sí, sí, sí. Y es la madre de mis hijos, de Eduardo y de Roberto. Y estábamos en Miami porque iba a ver unos premios, de estos como Premio Juventud o no me acuerdo qué premios eran. Y estábamos en la alberca del hotel y ahí estábamos platicando que estaba este actor, y ahorita se me acaba de ir, que hizo Pedro el Escamoso. Claro, claro, el actor colombiano. Colombiano, que también fue todo un suceso. Capísimo total. Y estaba él con su esposa y estaba tomando licuados estos de proteína. Sí. Y le digo, ¿y ahora tú? Porque Baroni. Baroni. Miguel Baroni. Miguel Baroni. Le mandamos también un abrazote. Y me dice, no, que mira, que no sé qué, en colombiano, ¿no? Me estoy preparando físicamente porque estoy haciendo una telenovela que se llama Pedro el Escamoso. Uh-huh. Y ya estoy hasta la madre con estos licuados y la proteína y mis barras y no sé qué. Y me estoy cuidando mucho la dieta, en fin. Ja, 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 jo, 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 todo. Cada quien ya nos fuimos a los premios y todo, ¿eh? Pasaron los años y hago yo ese personaje. Entonces, ¿cómo me acordé inmediatamente? Como en esa película de Piratas del Caribe, ¿no? Un vistazo a tu futuro, ¿no? O sea, tal cual. En una alberca, él me platicó de Pedro el Escamoso. Sí. En una alberca. Ajá. Así, el agua acá, ya sabes, acá. O sea, sí. Yo con mi, a lo mejor con mi margarita o no sé qué, y él con su licuado de proteína. Los dos así. Por Dios, pagaría por ver eso. Por haber tomado una foto en ese momento y decir, mira, ahí están los dos querendones. Los dos querendones. No puedo o creer. Los dos escamosos. El escamoso y el querendón. Y el querendón. Increíble no como es la vida. Sí, increíble. Y no, obviamente ya con eso de las redes, ya sabes, que sí. Twitter, Facebook, todo, inmediatamente... Lo localizamos, sí. Es muy fácil ahora localizar a un compañero, a un amigo, a quien sea, un familiar, y por las redes, y le dije, ¿qué crees que voy a empezar a grabar? ¿Qué? Que no sé qué, que no sé cuándo. Pedro el Escamoso. No puede ser, que no sé cuándo. Felicidades, vas a ver qué bien te va a ir. Y dicho y hecho, a él le fue re bien. Re bien. Para él también fue un parteaguas en su carrera. Claro, y además, bueno, él también lo sufrió después. Sí. ¿No? Porque fue exageradamente bueno y lo marcó.
Sí. No, o sea, un personaje tan fuerte que tú lo veías de en otro, Pedrito, ¿no? Que es difícil. Pero a ti no te pasó eso. No, o sea... Me decían Querendón. Querendón. Pasaba y ahí va, ¿y qué onda, Querendón? Y ahí va el Querendón, y Querendón, y Querendón. Es más, a mi hermano Juan José, el más pequeño del que les he hablado, así le dicen, en Veracruz le dicen Querendón, le dicen el Querendón a mi hermano Juan, y dice, mira, yo sin deberla ni temerla, y ahora mira de lo que me embarras tú. Así le dicen. Así entonces, dicen. Alguna, no tanto, eso como anécdota, pero no que me haya marcado en que tuve que pasar a lo mejor, dejar pasar tiempo o algo para poder hacer otro personaje. Como lo hizo Miguel. Como lo hizo Miguel, a lo mejor, mira. Sí. No, en mi caso no. En mi caso no, yo seguía haciendo telenovela, no recuerdo, te soy honesto, cuál fue la, mira, me hubiera gustado acordarme, cuál fue, ya me dejaste tarea, cuál fue la siguiente telenovela, eso es muy interesante saber, ahorita no lo recuerdo, cuál habrá sido mi siguiente novela, no lo recuerdo, pero mira, no me marcó, ay, creo que fue con Mapá también. La productora, y fue una donde yo la hice de ciego. Toda la telenovela la hice de ciego. ¿Cómo se llamó? ¿No? Totalmente opuesto. Totalmente. Nada que ver con el Querendón. Y pasaron, se han de haber pasado unos 3 años, yo creo. Sí. Pero yo creo que lo lindo del Querendón y por qué no te marca también es que tu caracterización, si bien eras tú, pero como que eras otro tú. No, okay. O sea, realmente no... No te usaste a ti tan físicamente, o sea, sí cambiaste de manera que le diste su personalidad, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, no te veo como ahorita como Juan Querendón. Claro, te veo como Eduardo y el actor que vimos, ¿no? Claro. Pero el otro fue diferente. Sí, porque hablaba diferente. Diferente, ¿no? Esta, su caminado era muy, no sé, y esta parte así muy, te digo, muy egocéntrico en ese sentido de que él se las podía todas, él sabía. ¿Y cómo te lo sabía? Y las mujeres, él pasaba y las mujeres, según él. Según él. Claro. Claro. En su mundo. En su mundo. Eso era también. Estas historias colombianas, qué bárbaro. Ahora que hablábamos de eso un poco de Betty la Fea. Pedro el Escamoso Café con aroma de mujer. También. Bueno, otro. También son. Volvemos otra vez al contenido, a la pluma, el lápiz, ¿no? Los escritores, oye, qué maravilla de historias, caray. No, historias. Entonces, claro, cuando tienes una historia tan sólida. Es difícil, ¿no? Digo, el éxito, volvemos a lo mismo, la moneda siempre va a estar al aire, pero el porcentaje de que sea un éxito es muy grande. Sí, es muy grande, es muy difícil que teniendo una gran historia no pegues un palo, es muy difícil. ¿Hubo algún personaje, tal vez con Juan, que no te pasó, que estabas leyendo el libreto y te decías, ah, no, esto yo no lo hago? O sea, ya, está bien, entiendo que es así, ya me puse las botas, o sea, ya, pero esto no. Eso o sea, no. Ya... Claro. Denle un poco de dignidad a este hombre. No. Claro. ¿Te pasó así en algún momento? Me reía yo mucho con él. Sí, seguro. Porque decía, qué cara dura y qué cínico es. Sí, ¿no? Qué sí. Bárbaro. Sí. Entonces, pero eso más que decir, eso yo no lo haría. Ajá. Yo decía, eso lo hace muy original. Ajá. Lo hace muy original, sí. Lo hace... No, la gente no es casi, la mayoría de la gente, los seres humanos no somos, muy pocos somos así. Sí. Tan que es... Cero, con una autoestima muy grande. Muy grande. Muy grande, cero complejos. Sí. Él no, y a todo decía que sí. Sí, exacto. Y noble. A todo. También. No, muy noble también. No, o sea. Pero y a todo, y muy entrón. Sí, él sí. Él no se quedaba quieto. Sí, sí. Él baila, sí bailo. Y no bailaba nada, claro. Dos patas izquierdas, pero él quieto no se quedaba, ¿me ajá, entiendes? Sí. Y hablaba y todo, inventaba unas historias. Que eso también a mí me enseñó mucho. ¿Sí? Sí, Eduardo, de decir, wow, claro. Esa actitud ante la vida, eso te abre muchas puertas. Claro. Tú siempre tienes que llegar con una seguridad. Que eso totalmente. Es porque como claro. También te tratan. Sí, sí, sí. Entonces, esa parte también, yo, por ejemplo, a mi querido Juanito, qué bruto, cómo le aprendí, porque sí, es cierto, si tú llegas, que si tú no te la crees y llegas inseguro y todo, híjoles, la gente es como, es animal este asunto. Te huelen claro, los productores, y los directores, pueden, te huelen y dicen, este no, y al contrario, si llegas así muy, empiezas a trabajar esa seguridad, aunque por dentro te estés muriendo, pero que no se note. Claro, totalmente. Que era lo que le pasaba a Juan. Sí. Luego llegaba porque tenía su alter ego, ¿te acuerdas? Sí, que todo sí. Tenía su voz. Su voz. Que le decía el diablito y el angelito, sí, que sí. Estaban, sí, hablo, no lo hagas. Sí. Y él estaba ahí, que él mismo narraba eso. Sí. Que era precioso. Qué trabajo fuerte para ti. Sí, ¿no? Porque mira, mis compañeros ya terminaba el llamado un día, por ejemplo, desde la mañana hasta la noche. Ya todos a sus casas, los dos mañana, váyanse a descansar.
Eduardo, tú vente para acá, vámonos al un forito que había ahí para grabar el audio. Ajá. Y empezaba yo a hacer todas las voces que se habían hecho en ese día. Uh-huh. Entonces todos se iban a descansar y yo me quedaba con el director. Uh-huh. A hacer esa parte todavía. O sea, como para enamorarte de la novela. Fueron como dos novelas en una. De alguna forma, sí. Lo que yo hice. Entonces, sí, fue una novela muy larga, como también. Te decía, la más larga que he hecho en mi vida. Ya no se hacen ese tipo de historias. Al contrario, las novelas ya son cada vez más cortas. Ya duran, por ejemplo, las de ahora ya 4 meses. Con suerte, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Ya el mundo de la televisión y el entretenimiento está cambiando muchísimo. Ya se abrió el negocio de la televisión, llegaron las plataformas digitales, empezaron las series, ya las opciones, la gente tiene una mayor opción de canales, de ver, de entretenimiento. La crítica a estas historias ya es más fuerte. Claro, ya la gente ya nos la adoras con una pila. Claro, y ya exige no, más. Y ya no te ponen los canales abiertos, es lo único que puedes buscar. Exactamente. Ya buscas lo que te gusta. Los rating han cambiado muchísimo. Totalmente, totalmente. El rating ya no lo puedes medir por la tele. No, ya no. Ya lo tienes que medir por realmente cuánta gente lo vio en todo lado. Claro, la publicidad también ha cambiado muchísimo en ese sentido, porque la publicidad, bueno, que como decimos aquí, los comerciales que la gente que se anuncia, ¿no? El jabón, el fab, el todo eso, ¿no? Sí. Pues ya también, ya hoy en día ya hay otra forma también de anunciarte. Totalmente. Y ahora, dependiendo del número de seguidores que tengas en Instagram, en Twitter, ya las empresas ya te contratan y ya, porque entonces ya tú das un like y ya te dan dinero. Totalmente. Ya empiezas a manejar marcas. Antes era nada más en la televisión o en el radio. Ahora no, ahora hay otras ventanas también. Entonces ha cambiado todo. Y aparte también, bueno, la tecnología te da la posibilidad, incluso que nosotros estemos acá. Claro. O sea, con un equipo mucho más sintético eso, y demás. Las cámaras, ¿no? Y todo. Todo, claro. Y sacar un producto de alta definición y bueno. Claro. Y no tener como hubiese sido esto hace 20 años atrás, no, o 30. No, mi camión no, ahí claro, atrás. Sí. ¿No? La unidad. La unidad. Ahí todo, con sí. todos, 40 personas acá. Sí. Todo eso... se ha reducido impresionante. Y qué bueno, porque ganamos todos. Todos. Gana el público primero que nada. Ajá. Ganamos nosotros como artistas. Mira, yo ahora decía, benditas series, ¿no? Qué bueno que ya ahora entraron las series a nuestro país, en donde en Estados Unidos, que son los reyes, en Europa, por ejemplo, en España también. Tardó, ¿no? Entrar en México tardó muchos años. Y eso es lo que queremos hablar después de la pausa, porque esa es tu nueva faceta y es extraordinaria. Sí. Esto, las series así, con historias, sí. pero que... que cambian hasta percepciones. Vamos, y se graba diferente también, ¿no? Totalmente. Totalmente. Una pausa cortita y volvemos con más con Eduardo. Increíble. Resfrío. ¿Por qué no tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C? Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor. La desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano. No solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Disfruta de la nueva Coca-Cola Libre, libre de azúcar, libre de calorías. Nueva Coca-Cola Libre es de La Cascada, orgullosamente boliviana.
¿Saben? Me quedaría hablando horas. Es hermoso el lugar. El clima es perfecto. Perfecto. No ha llovido. Nada. Oh, ya te dije, 8:30. Oh, empieza. Ya lo tiene. Oye, sí. Lleva 4 días aquí en México y ya tiene el horario perfecto. ¿Cómo te sientes con las series ahora? Con estas series de 10 capítulos, 12 capítulos, con producciones cineastas. Sí. ¿No? Yo, como digo, son la antesala. Del cine, las de series. Cine, claro, ¿no? Y a veces las series ganan muchísimo más que una película. Totalmente. ¿No? Totalmente. O sea, tienen otro mercado extraordinario. Sí, con ¿no? presupuestos mucho más bajos. Sí. Y pum, luego a la hora de la venta y eso, claro. Recaudan mucho más. Mucho claro, más. Sí, claro. Sí, sí. Y con menos presupuesto. Entonces, mira, nosotros, yo creo que nosotros, sí. como generación, somos muy afortunados porque nos está tocando el antes y después. Sí. ¿No? Te digo, con esto, con la integración ahora de las plataformas digitales y cómo ha evolucionado toda esta tecnología, es como cuando la televisión a nuestros papás que les tocó de blanco y negro a color, claro, sí. también fueron muy afortunados. En Bolivia te comento que fue un año. Sí, se inauguró la tele en 1969, ajá. se cumple 50 años claro. de la televisión en Bolivia y el 70 ya era color. Y era color, sí, fue muy sí, rápido. Sí, sí, pero acá sí hubo 10 años y todo. Claro, pero digo, la generación de esa época, ajá. qué padre que vivió. Porque las nuevas generaciones ya no les tocó el blanco y negro. Ellos se quedaron con su tele blanco y negro al año, arruinados. Exacto. Botado ahí. Y ya el precio se fue abajo. Sí. ¿No? Sí, exactamente. Sí, sí. Y entonces así, entonces somos muy afortunados, siento yo como generación, porque nos tocó el antes y después. Y entonces mira qué maravilla que ahora estas series... A mí lo que me encanta de las series es de que, por ejemplo, antes de hacer esta que estoy haciendo, que es El Señor de los Cielos, la séptima temporada... Mi Qué anterior increíble. Serie fue una de comedia, se llama Los Ninis. Los Ninis. Entonces ya sabes que son estos personajes jóvenes, así de puros chavitos, como decimos aquí. Un poco lo que, no sé si se acuerdan, una serie que fue muy exitosa en Estados Unidos que se llamó Friends. Sí, claro. Bueno, pues más o menos Los Ninis es, ¿por qué le dicen ninis a esta generación? Porque ni trabajan ni estudian. Entonces, por eso okay. le dicen los ninis. Okay. Es real, así sí, se sí. le llama a la generación, así como te dicen los millennials, los X, los esos no sé son qué. Los ¿no? ninis. Esos son los ninis. Y dices, ¿por qué los ninis? Porque ni estudian ni trabajan. Son unos flojonazos. Sí. Y el papá y mamá ahí les están, exacto, y tienen su departamento. Eso sí, son independientes. Pero... Se juntan entre todos, cooperan entre todos. Y entonces ahí van sobreviviendo. Y sobreviviendo. Sobreviviendo. Entonces, claro. Pero es de comedia. Entonces vengo yo acá a esta serie. Del Señor de los Cielos a echar, que son narcoseries. Sí, ¿no? que de alguna manera es un reflejo de algo que estamos viviendo socialmente. Entonces, esa es una realidad, América. Exacto, sí. y no lo podemos hacer negar. A un lado. No, nuestros no. gobiernos, nuestras ya sabemos, tenemos porque además problemas. Tenemos un común denominador ahí entre pueblos, nosotros, sí. dicen, esto me suena así, pero también aquí allá, aquí. En muchos países. Iba. Para comentarte solo como anécdota, tardamos una hora y cuarto en llegar acá. Ok. No, vinimos en un Uber y estábamos compitiendo quién de nuestros gobiernos estaba mejor o quién tenía. Y era grave. Sí, ¿no? Hay un común denominador en la gente sí. latina, en nuestros gobernantes, exacto. pueblos y todo, que dices, ay, Dios mío, pero ojalá Dios quiera, hay que perder la fe y tiene que cambiar. Y terminamos diciendo que si hubiese habido un venezolano en nuestro Uber, él ganaba. Sí, porque desgraciadamente, claro. y a la gente de Venezuela mandamos un abrazo, esperemos que exacto, se solucione todo. Exactamente, sí. Colombia, ve lo que vivió Colombia en los 80. Sí, sí, fue algo... y no aprender de eso. Claro, ¿no? Nicaragua también. Y estas series como que también creo que marcan eso, ¿no? O sea, ya. Claro. Velo. Claro, ¿no? porque es una realidad sí. y siempre el cine... Y las series, la televisión, en fin, el teatro, el cine, siempre es un reflejo de lo que está pasando socialmente. Totalmente. Entonces, bueno, por ejemplo, a mí me dicen, oye, ¿pero qué es estar haciendo series de narcos? Pues sí, pero tú nada más prendes el televisor y ves las noticias. Claro. Y eso es lo que estamos viviendo como totalmente. Sociedad. Entonces, claro, por eso ahorita están tan de moda. Esto, la curva va a empezar a bajar. De sí. hecho, ya llevamos algunos años, Colombia fue quien inició con estas series también. De los sapos sí, y todo sí, eso, sí. el cartel de los sapos, en fin. Y ahora México, bueno, no podemos quedarnos atrás y también estamos haciendo ya muchas series de estas. Y a mí ahora me está tocando, que es la primera vez que hago en mi carrera, que estoy jugando como a Vaqueros y los Indios, yeah. echando balazo, plomo, ¿sí? de persecuciones. ¿Cómo te sientes? O sea, muy feliz, ¿sí? estoy contento porque además es algo nuevo. A mí siempre lo que es nuevo para mí, para mi carrera, es una oportunidad de aprender. Ya. Entonces eso a mí me llena mucho. Qué hermoso. Y entonces ahora el estar haciendo cosas que nunca había hecho, porque en una telenovela claro que hay acción. Sí. Pero nunca, no sé qué va, nunca tiene que ver nada
con la acción que hay en una serie de narcos. No, claro, y la acción, hasta la acción, o sea, todo es más controlado, ¿no? O sea, si hay un balazo, o sea, el balazo es de un capítulo y ahí, ¿no? Igual, el beso y los románticos. En cambio, en este otro, es, te vas a los extremos, ¿no? Bazucas, sí. Las camionetas, ¡pum! Literal, no, no, ¡pum! La sub, ¡pam! No, unas de estopines, balazos, explosiones. Claro, el lenguaje. El lenguaje también es, no, porque en una serie no hay la censura que hay en una televisión, claro, abierta. Claro, totalmente. Es totalmente distinto. Las escenas de amor, ahora que decías. Que también son al otro día. Otra cosa. Este, ya no es el nada más del besito, sí, la agarradita, sí, de mano. O la tapadita con el. No, porque. ¡Bú! Ya te dije. Ya, ¡bú! ¡Por Dios! Y le cambia. El de Milán está mejor. Exacto, sí, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, todo eso para mí es nuevo. Yo, Eduardo Santa Marina, nunca había hecho algo así. Y estoy feliz, mano. Feliz de poder estar interpretando estos personajes y benditas series que me permiten, te digo, de repente hay series de acción, hay series de romántica, porque eso también hay de romanticismo, hay de las narcoseries, hay de comedia, y entonces saltas de una a otra con personajes tan distintos, y entonces eso te enriquece mucho como artista. Te lo mereces. Muchas porque gracias. Porque eres extraordinario. Gracias, de totalmente. Verdad. Ay, Freddy, qué lindo. Te he traído unos presentes, por favor. ¿Qué andas haciendo? No, hombre, no era necesario. Desde Bolivia, porque, no, como que pero, no, quiero darte un recuerdito primero de Bolivia. Acá, ay, tengo que estar allá, tengo que por estar favor, allá. Esta es una llamita artesanal que te la traemos. Esta es una llama y allá también están las vicuñas. Exacto, claro, ok. Sí, ¿no? Y con la eso alpaca hacen, la alpaca también, claro, sí, y todo, y la trabajan. Muy, muy bonito, toda la ropa, en totalmente. Los ponchos, en todo. Ay, muchas, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco mucho. Claro, Freddy. Que sí, no, muchas, eso por favor, y también gracias. Te traigo, y hay más acá, pero es una presentación, este es uno de los productos emblemáticos del país, okay, que es el Mentizán, así se llama. Esto es como, acá lo tienen en otros, son ungüentos, okay. Pero este ungüento es el primer ungüento que salió, todos pagan patente a este ungüento. Ok. Ya, ese está reconocido en el botiquín mundial, o sea... ¿Qué este es? Es de Bolivia, es el ungüento para que tiene que haber para golpes, todo, para resfrío, golpes, es extraordinario. Te traje también acá en otras versiones. No, y bueno, rico también. Y es extraordinario. Es el que lo abriste, es la presentación de 80 años que salió. Poco el estrés. Claro, y es la primera latita que salió en esa época. O sea, esa es la versión que te estoy trayendo, que es hermosa y no hay, y obviamente... ¡Ay, qué delicia! Qué no, rico, es muy bueno, okay, es muy bueno. Muchas gracias. Y lo vas a ver, está catalogado que tiene que estar en el botiquín. O sea, en un botiquín a nivel mundial tiene que estar. Ay, ok. O sea, ahora sí que no puede viajar uno. Exacto, totalmente. Oye, esto se lo voy a dar, si me lo permites, a mi hija Julia. Claro que sí. A mi hija Julia, está ya linda, le tengo. ¿No? Sí, hermosa, le va a encantar. Está tiene linda. 9 años, entonces la vas a hacer muy feliz. Y te traje esto, fue complicado en el aeropuerto, lo voy a contar todo el tiempo. Claro, ya, todo el tiempo. Es. Tiene un nombre... Porque es, y lo vamos a defender como boliviano siempre, pero es un producto de Industrias del Viejo Roble boliviano, que son licores hechos de coca y de quinoa. Ah, ok. Ahí está. Este es un licor de coca, este es un aguardiente de coca y un licor de quinoa. Mira, de haber sabido, hacíamos intercambio, yo te hubiera regalado un tequila y un mezcal. Para ponernos a tono. No, mejor no, porque tú no hubiera habido programa. Sí, no había abierto entrevista. Estaríamos en una cantina cantando canciones ahí de mariachi y todo. Por favor. Muchísimas gracias, de verdad. Un beso a todo Colombia. Les hicieron todos los exámenes posibles en el aeropuerto, así que no encontraron nada, porque es como tiene que ser. La hoja milenaria de coca lo que desgraciadamente lo han convertido. Claro. La hoja de coca... Tiene otros beneficios, totalmente, claro. Y se puede hacer esto que es hermoso. Claro, muchísimas por gracias. Favor. Ay, mi Freddy, querido, qué lindo. No, muchas gracias, gracias por tu entrevista. También muchas gracias por... ¿Cuántos kilómetros de aquí hay? Más de 5,000. 5,000. Sí. Que sí. Se vienen acá, se trasladan y todo. Muchas gracias allá también atrás de cámara. ¿Cómo te llamas? Alan. Mi Alan también, que lo ven en el programa también. Sí, Alan, sí, sale a cuadro. Ahí. Bueno, Alan, un beso ahí en el estudio. No tengo el gusto de conocerlos, pero... Un beso con todo mi cariño. Muchas gracias a todo Bolivia. Gracias, y gracias de todo corazón. ¿En serio te gustó la entrevista de verdad? Porque mucho. Para mí ha sido hermoso. Pero haz de cuenta que somos dos amigos que nos conocemos de años, como buenos cancerianos. ¡Vamos todavía! Y se me fue rapidísimo. Gracias. Yo sé que el tiempo de televisión, vean aquí,
hubiera sido falta también, nos hubieran encargado más cinta para no poder seguir y seguir no, y seguir. Podríamos y seguir. Pero qué maravilla. ¿Sabe qué me está haciendo correr? Los truenos. Ya llegó. Sí, o sea, yo dije, me va a caer la gota ahorita. Dijo 8:30, ¿qué hora es? 7. Las 7, mira. Pues estuvo cerca, no estuvo todavía tan mal. No llovió. Todavía no llovió. Está dentro de todo del rango. Muchas gracias. Un placer. Eduardo. Gracias, muchísimas de todo gracias. Corazón. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Pausa y volvemos. Mentizan Plus es el potente antigripal con vitamina C, sabor a frutas y sin azúcar y fácil de llevar. Y lo principal, que genera 30% menos de desechos. Es increíble Mentizan Plus porque alivia los síntomas de la gripe y el resfrío. Y es un producto de Droguería Inti porque con salud todo es posible. ¿Con resfrío? ¿Por qué no tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C? Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para cuidar la vida sin pensar en nada más. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Y el sabor de la noche lo coloca el viejo roble con licores marca país. El licor de coca, el licor de quinoa y el licor de maca, súper deliciosos. Y esta noche no puede faltar el sabor del viejo roble, porque nosotros ponemos la calidad y tú la responsabilidad. Llegó el momento más esperado del Q de Show, realidad perdida. Hoy hablamos sobre vacaciones que te pueden causar la muerte o te pueden costar la vida. Exactamente, y hoy vamos a hablar del caso de Otto Warmbier, justamente porque la semana pasada hablábamos de Corea del Norte. Ya les habíamos comentado que hablar de Corea del Norte es realmente algo demasiado difícil porque tienes que hacerlo de diferentes perspectivas, ¿no? Mucha gente que habla de Corea del Norte habla siempre de la idea de el país hermético, con la mayor seguridad, que no filtra nada, absolutamente. Yeah. Y otros lo hablan del fanatismo, diciendo que Corea del Norte es el mejor país del mundo, ¿no? La idea es acá darte algunos punteos básicos para que luego tú decidas investigar también por tu lado y sacar un criterio propio, ¿no? Hablemos de Otto Warmbier, y es que vamos a hablar de este caso desde la perspectiva de los Estados Unidos y desde la perspectiva del gobierno norcoreano. Otto Warmbier era un estudiante, ¿no? Yeah. Que vivía en Cincinnati. Era uno de los estudiantes perfectos, modelo. Muchos lo consideraban muy guapo, lo consideraban un excelente estudiante. Es más, él salió del colegio, de la secundaria, con altos honores. Dio el discurso de finalización del ciclo. Muchas personas decían que era un gran atleta, practicaba distintos deportes, la lucha grecorromana, fútbol americano. También llegó a ser el rey del baile, que todos sabemos por las películas popular. Americanas, que es pues el popular, ¿no? Y muchos profesores lo consideraban como un líder innato. Es decir, un currículum hasta ahí impresionante. Él venía de una familia
Y obviamente voy a hablar en pasado porque lastimosamente Otto ya falleció. Pero él venía de una familia que no podemos decir que era rica, pero tampoco era pobre. El padre tenía una empresa que efectivamente les daba los recursos necesarios para que ellos vivieran. Luego del colegio, él empezó a realizar sus estudios en economía, finanzas y cosas parecidas. Estaba en su tercer año. Él postulaba a distintas becas, siempre las sacaba. Es decir, realmente excelente estudiante. Tanto así que llegó a ser parte de un estudio, ¿no? O de un programa de estudios en el exterior, y eso lo llevó hasta Hong Kong en su momento. Estando en Hong Kong, él ya tenía que retornar a Estados Unidos y dijo, ya que estoy en Asia, ¿por qué no me doy una vueltita por Corea del Norte? Él empezó a consultar distintos paquetes turísticos, contrató uno que estaba en China con el eslogan de viajes baratos a donde tu mamá no quisiera que vayas. Literal, ese era el eslogan de esta agencia de turismo. Entonces él pidió a su padre un monto de dinero, él pidió el otro y se pudo ir a un tour con esta agencia de turismo hacia Corea del Norte. El tour era de 3 días, específicamente para pasar el fin de año en Corea del Norte. Él llega con un grupo, ¿verdad? La pasan súper bien. Todos saben que los tours en Corea del Norte son estrictamente vigilados, ¿no? El día de Año Nuevo ellos visitaron la frontera de Corea del Sur. Fueron también a la plaza principal de Pyongyang para ver los fuegos artificiales. Esa noche, sus compañeros dicen que pues no hubo mayor incidente, ¿no? Que todos retornaron al hotel y se entraron a dormir. No es que exista la libertad como para partusear toda la noche hasta que las velas no ardan. Entonces, al día siguiente todo pasa normal y cuando ellos están listos para dejar la ciudad, faltaban dos miembros de este grupo para pasar por lo que vendría a ser... Migración. Y cuando están cerca de migración, un guardia le toca el hombro y le dice, tú, seguime por acá. Su compañero le dice, a modo de broma, ¡ay, ya te están llevando! ¡Seguro es la última vez que te voy a ver! Otto responde como que, sí, hermano, todo bien. Y listo. ¿Quién iba a pensar que realmente iba a ser la última vez que lo iba a ver? El grupo deja Corea del Norte, ¿no? Van directamente hasta China, hasta donde tienen que ir. Y cuando están en China, el jefe del grupo, ¿no? El turista, el guía, llama a Corea del Norte para comunicarse con Otto para saber qué es lo que había pasado. Él le dice que sufría un fuerte dolor de cabeza, que necesitaba atención médica y que los norcoreanos lo estaban llevando a un hospital. Desde ahí no se supo absolutamente nada más hasta el 22 de enero, ya 20 días después, que el gobierno norcoreano hace oficial la aprehensión de Otto Warmbier. Pasan varios días y Otto vuelve a aparecer en cámaras, pues dando una confesión. La confesión completa, ustedes la pueden encontrar en YouTube, dura más o menos media hora, y en esta confesión él dice... Yo soy un criminal y he cometido actos de vandalismo contra el pueblo de Norcorea y el régimen, obviamente, norcoreano. ¿Qué es lo que habría pasado según lo que comentan y según las pruebas que presenta el gobierno norcoreano? Existe una grabación que dura más o menos 18 segundos donde se ve a alguien muy parecido a Otto, porque aquí ya entran las diversas teorías de que si era él o no era él. Pero alguien muy parecido a él ingresa al piso 5 del hotel donde estaban estas personas hospedadas. El hotel, el piso número 5 de este hotel, siempre, en todo documental que ustedes vean, está totalmente prohibido el ingreso para cualquier persona externa. Aún así, Otto se habría dado las formas de ingresar a este corredor, ya de pasar todas las medidas de seguridad y llegar hasta un afiche de propaganda política. Tenemos que recordar que la semana pasada dijimos que todo lo que tenga que ver con la dinastía Kim en Corea del Norte es altamente sagrado. Los monumentos, las estatuas, todo lo que lleve el nombre de los líderes. Este afiche, que no es como que solamente un afiche y ya... Decía como que una especie de eslogan de armémonos de patriotismo
tal cual lo hizo Kim Jong-il, ¿no? Entonces, ahí estaba el nombre del, de un gran líder y se ve en la grabación cómo Otto agarraría esto, lo pondría en el piso. Según él, trató de llevárselo, pero eso ya no se ve en la filmación, vio que no se podía y listo, corrió nuevamente a su camarote o a su cuarto de habitación, a su habitación. Entonces, el gobierno norcoreano ya lo habría fichado y empezó a hacerle un seguimiento y una investigación por el día que duró todavía su estadía ahí. Encontraron muchísimas cosas que hicieron que en el aeropuerto lo pudieran aprender y bueno, pasara lo que posteriormente pasó. Porque una vez que realizan el juicio, pasan un tiempito más y le dan el veredicto, ¿no? La sentencia como tal. Dicen que Otto no podía dejar Corea del Norte debido a que se tenía que quedar para cumplir una condena de 15 años de trabajo forzado. Obviamente esto lleva las lágrimas a su familia, al mismo Otto en su momento, pero lo más extraño no queda ahí, porque año y medio después, prácticamente, tras intensas negociaciones, Otto logra ser devuelto a Estados Unidos, a su familia, pero en un estado lamentable. Él tendría ya prácticamente una especie de muerte cerebral. Él llega sin poder mover ni un solo músculo de su cuerpo. Lo único que él podía hacer era parpadear, ¿ya? Y una semana después de que retorna a Estados Unidos, muere. Las causas de su muerte hasta el momento no llegan a ser esclarecidas. El gobierno de Estados Unidos tiene una teoría, el gobierno de Corea del Norte tiene otra teoría, y de esto hablaremos luego de la pausa. Señores, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. 20 días que no se sabe qué pasó. ¿Qué? Meses luego y meses tampoco. Y tampoco. Señores, pausa y volvemos. Frío. ¿Por qué no tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C? Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos, porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para cuidar la vida sin pensar en nada más. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Con más de Realidad Perdida, llegó el momento de saber las dos versiones, tanto de Estados Unidos como de Corea del Norte. Exactamente, porque como te digo, dependiendo las ideologías, pues hay diferentes versiones.
Lo que no se puede discutir es que finalmente Otto falleció. El señor Donald Trump en su momento dijo que es lamentable, pero que por último falleció pues ya rodeado de las personas que lo querían. Pero es también muy inhumano, ¿no?, que la familia haya tenido que ver cómo su hijo salía de casa totalmente sano, sin ningún daño, y cómo volvía pues prácticamente muerto, ¿no?, muerto en vida. Pero empecemos. El gobierno de Estados Unidos obviamente dice que Otto, los meses que estuvo acá, bueno, estuvo en Corea del Norte, fue uno obligado a declarar su culpabilidad. Las personas que ven este video que yo te comentaba de la confesión, de la confesión completa, dicen que él básicamente estaba leyendo un guión que le habían preparado las personas de Corea del Norte, debido a que existen frases que en inglés están mal dichas, ¿no?, o que el mismo lenguaje corporal de Otto dice que no es pues verdad lo que él está diciendo. Sea como sea, esto está grabado y es una prueba fehaciente. ¿Qué es lo que dice Otto en su declaración? Él dice que él es un espía, ya como una especie de... Bueno, no se dice espía, se dice que es víctima de dos organizaciones que lo habrían mandado a Corea del Norte para robar un material que sea importante para el régimen norcoreano y de esta manera debilitar la moral de su pueblo, ¿ya? Estas dos organizaciones serían la Iglesia Metodista o lo que él llama el Grupo Z, de C Group, que le dicen, ¿no? La Iglesia Metodista dice, según sus declaraciones, que es realmente grande y poderosa dentro de los Estados Unidos, y que una persona dentro de esta organización le habría ofrecido ir a este país con dos fines. Esta organización sabía que Otto necesitaba un vehículo, entonces le habrían dicho que ellos le iban a dar un vehículo a él para que pudiera realizar sus estudios y pudiera transportarse, y le habrían dicho, en caso de que tú resultes atrapado y te hagan algo ahí, no te preocupes, porque nosotros a tu familia le vamos a dar $200,000 para que tus otros hermanos puedan seguir sus estudios y la familia y la vida de tu familia esté prácticamente garantizada. Entonces él, con eso, o sea, con esas cosas, con esas motivaciones, habría ido a Corea del Norte para realizar este crimen. Él también dice que estaba muy arrepentido de esto, que él es una víctima no solamente de estas dos organizaciones, sino del sistema imperialista también de Estados Unidos. Y él dice tener conocimiento de que Estados Unidos busca todo el tiempo satanizar a Corea del Norte. Entonces pide perdón, no solamente una, ni dos, ni tres, sino muchísimas veces. Llega el momento en el que, después de varias explicaciones, porque en sus declaraciones van también medios de prensa internacional y local que le hicieron varias preguntas y él empieza a responder, al final de toda la declaración él se quiebra en llanto, y es ahí, creo, cuando tú puedes ver, uno, la manipulación. Porque él dice, a mí el gobierno de Corea del Norte me ha tratado pues de 5 estrellas en mi estadía, no me han llevado a la cárcel, sino a una especie de hostal, donde me dan comida 3 veces al día, donde me dejan descansar, donde puedo salir 1 hora diaria a la calle para pasear y como que desestresarme. Y lamento haberle hecho daño, dice, a personas tan cálidas y a un régimen tan cálido. Entonces, si tú te sientes tan a gusto, y si sientes que tu vida no peligra en ningún momento, claro, ¿cómo es posible que al final de la declaración digas, por favor, perdónenme, y te quiebres totalmente en llanto? Esto es lo que muchas personas dicen, que revela los maltratos previos, tal vez no físicos, pero sí psicológicos, que le estaban haciendo a Otto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Otto llega ya nuevamente a Estados Unidos, cuando lo repatrian después de su encarcelamiento y todo eso, la familia se niega a hacer autopsias, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, la verdad es que acá no tenemos por qué enjuiciar a la familia, porque cada quien vive su luto de manera diferente. Yo asumo que tal vez para los padres iba a ser tal vez muchísimo más fuerte saber que su hijo fue víctima de torturas y cosas así, ¿no? Pero finalmente él falleció. Y acá entramos a la versión de Corea del Norte. Esto lo sabemos debido a que Corea del Norte tiene como una especie de una persona especializada
de sus asuntos en el idioma español y en la plataforma de YouTube. Ya la declaración ustedes la pueden ver, también está totalmente disponible. Y este señor asegura lo que Otto dijo en su declaración, ¿verdad? Que él era un espía, que estaba siendo enviado y que obviamente el gobierno norcoreano lo fichó desde que vio la filmación. Y es ahí cuando empezaron a investigar tantas cosas que dieron cuenta de que él pues no estaba haciendo turismo, ¿no? No estaba haciendo turismo, no era un turista más, sino era alguien enviado a desestabilizar el sistema de gobierno norcoreano. ¿Qué es lo que sucede acá? Porque quedan muchas preguntas sin responder. Sí, me quedan muchas dudas ahí. ¿Cómo es posible que alguien perfectamente sano salga de Norcorea bajo una condición tan lamentable? ¿No? La hipótesis del gobierno de Estados Unidos es obviamente que Otto sufrió muchísimas vejaciones, torturas y cosas tal vez inimaginables, porque muchas personas aseguran que en los centros penitenciarios de Corea del Norte hasta los violan y les hacen cosas muy, pero muy feas. Entonces uno puede llegar a imaginar que por tanta tortura, pues uno llega a tener, no sé, tal vez alguna herida en el cerebro o alguna herida en todo tu cuerpo, fracturas y cosas así. ¿Qué es lo que dice el representante de Norcorea en YouTube? Dice que Otto había llegado ya con varios dolores físicos a Corea del Norte. Él asegura que Otto decía a todos sus compañeros que tenía una jaqueca todo el tiempo, como una migraña constante todo el tiempo, y por esto él tenía medicación, que con esta medicación él no podía dormir. Entonces, desde que lo arrestaron, Otto necesitaba medicación especializada para dormir. Parece que la combinación de una comida infectada con la bacteria, por así decirlo, del botulismo, ¿no? Mezclada con esta droga para dormir, habrían hecho que Otto tenga un paro cardiorrespiratorio y que tan fuerte fue este paro cardiorrespiratorio que perdió las funciones motrices de su cuerpo y habría perdido también gran capacidad de su actividad respiratoria, tanto que tuvieron que mantenerlo en una cama durante todos los meses que duró su estadía ahí, ¿no? Después de todo lo que pasó, el gobierno norcoreano hizo llegar a Estados Unidos una factura de $2 millones por todos los cuidados médicos que ellos le habrían proveído a Otto durante todo este tiempo. Entonces tú dices, ya puede ser. ¿Por qué? Porque varios médicos estadounidenses, al momento de revisar de manera superficial el cuerpo de Otto, vieron que realmente él no tenía indicios de golpes, ni de fracturas, ni de heridas. La única herida que tenía Otto era en la planta del pie, que tenía un diámetro de 4 centímetros o una medida de 4 pulgadas, mejor dicho. Era lo único que presentaba, no tenía absolutamente nada más. Él no tenía ningún otro rastro de maltrato en su cuerpo. Pero, ¿cómo es que llega a infectarse del famoso botulismo? El botulismo solamente te lo llegas a infectar por dos maneras. Uno, comida infectada, ¿no? Que es comida enlatada infectada, o a través de una herida abierta, que puede ser justamente esa herida, la del pie. En el caso de las autoridades de Corea del Norte, dicen que podría haberse infectado a través de la comida. Muchos especialistas estadounidenses dicen que esto no es posible debido a que la comida en la cárcel es la misma para todos. Entonces, si Otto estaría mal, Otro estaría mal. Tendrían que haber otros casos que nunca se reportaron, ¿no? Finalmente, no existe una sola versión de la muerte de Otto, ¿no? Sí existe una familia en luto, sí existe todavía esa fricción entre ambos gobiernos. Muchos dicen que la aprehensión de Otto fue como una especie de trofeo, ¿no? De decir, o sea, justo en esas épocas estaban con esto de los misiles nucleares, ¿no? De toda la pelea en Twitter de Donald Trump con Kim Jong-un. Y fue como decir, mira, yo soy más poderoso que tú, me voy a agarrar, digamos, a este ciudadano estadounidense y tú vas a ver lo que te va a pasar. No se sabe, la verdad. Como te digo, hay muchas dudas que todavía quedan por resolver, pero
hay muchas, muchas personas que aseguran que por este tipo de cosas, Corea del Norte no debería ser visitada por personas extranjeras y peor por estadounidenses. Aún así, en los últimos años, los turistas o las cifras de turistas han ido creciendo en lugar de reducir a Corea del Norte. Es más, muchas personas ya lo ven como una especie de aventura ir ahí, pero complicado si es que no sabes lo que te va a pasar, si vas a poder retornar a casa o no vas a poder retornar a casa, porque recordemos que existen tantas reglas en Corea del Norte que puede que tú sin querer puedas romper alguna y molestar a las autoridades. Hay muchas preguntas que quedan en el tintero y seguro que ustedes también tienen muchas dudas a través del QD Show. No puedo creerlo que por quitar un cartel te puede pasar todo lo que le pasa a Otto en Corea del Norte. Un cartel sagrado, según lo que comentan, ¿no? Señores, nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más del QD Show. Resfrío. ¿Por qué no tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C? Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para cuidar la vida sin pensar en nada más. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¡No hay tiempo para más! Eso, qué programón, señores. Muchísimas gracias. Bueno, la cuarentena, estos programas teníamos que sacarlos a medida que iba pasando el año, pero obviamente la cuarentena hace que podamos estrenarlo con ustedes y nosotros felices de darles el mejor contenido, sabiendo que Bolivia tiene esperanzas de seguir hacia adelante. Hagamos todos, vayamos de la mano. No sé si estará bien, si podemos usar esa energía, pero hombro a hombro. La verdad es que lo que queremos es que salgamos adelante, que es lo más importante, estar o no estar de acuerdo, disentir, no disentir, lo importante es que como bolivianos seamos capaces de salir de este lugar donde la situación nos puso. Entonces vamos a dar la cara y vamos a lograr salir juntos como bolivianos. Exacto, ya lo dice uno de nuestros himnos, ¿no? Nuestros pechos serán las murallas que resistan con fe y con valor, y así saldremos adelante. ¡Eso, señores! Nos tenemos que despedir. Pásenla bien, señores. Esperemos que el programa haya sido de su agrado, que se hayan divertido y hayan pasado un momento espectacular disfrutando la entrevista de Eduardo Santamarina y también Realidad Perdida. Y mañana no se pueden perder la versión extendida de la entrevista de los hermanos Benavides. ¿Qué material todavía? Todavía hay un poquito más de material que no salió la anterior semana en el Q de Show. Ah, buenísimo. Así que mañana en el canal Bolivia Joven no te olvides la transmisión en vivo. ¿A qué hora? A partir de las 9 de la noche la versión extendida, señores. Y no se olviden, en la semana darle me gusta a la página del Q de Show, porque si llegamos a los 150 mil me gustas, transmisión en vivo y se van a como entrar, sea, ya. Como sea. Abriremos nuestro canal de TikTok ya. Señores, vamos a hacerlo, ya saben, esto en YouTube y en Facebook. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ¿nos despedimos? Sí. ¿Te gustó este programa? Recomiéndalo. ¿Sí, no? También. Porque, señores, esto es el Cude Show y nos vamos con las Cude Críticas junto con Fabio. Esperemos que esta vez no nos haya sacado la mugre. Seguro que sí. Vamos. Bye. Buenas vibras, queridos amigos, bienvenidos a las Q de Críticas. Hoy estamos muy felices porque hablaremos de lo que pasó tras bambalinas con los hermanos Benavides. ¿Vamos a vendérselo al señor Nicópolis? Eres un tonto, muchacho. Creo que cuando miramos Realidad Perdida estamos invadidos de esa atmósfera terrorífica, misteriosa. ¿Pero qué pasaría si cambiamos la música de fondo? Hoy hablamos de la dinastía Kim.
Ojo que les voy adelantando que para hablar de cada uno de los miembros de la dinastía Kim necesitaríamos dos o tres realidades perdidas porque la historia... Esta fue la primera vez que en el QD Show estuvimos haciendo una entrevista vía Skype hasta Miami con los Benavides, pero esto es lo que no vimos. Yesid Benavides, después de estar una hora sentado con su hermano, tuvo que retirarse. Dame un segundo, de esa partecita podemos, digamos, como que continuar. No te preocupes. Pero tengo que abrir la puerta, es una... Dale. Todos tenemos un... También veíamos de que fuera del aire, pues Freddy disfrutaba de unos buenos momazos. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ay. Y lo que más me dolió es de que cuando él contaba una anécdota que él vivió con un dron... pues fue vilmente ignorado por Yesid. Ve, yo he chocado un dron y ya hasta filmación han hecho de eso. Ya. ¿En serio? ¿Has chocado un dron? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde? Teníamos que hacer un spot y... Muchos de ustedes no se enteran lo que pasa fuera del aire. Por ejemplo, tenemos imágenes de lo que pasa con Freddy, con Silvia y con Alan cuando terminan de grabar las presentaciones. Sí. Empecemos mirando el cambio drástico en el rostro de Alan. Continuamos con Silvia, que pasa de estar en la hora feliz a Laura Sad. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar. Yeah. Bueno, el que más me llamó la atención es el cambio drástico en el rostro de Freddy, porque realmente se nota de que está muy feliz, pero de repente pasa esto. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos el Cool Show de esta manera! ¡Vamos! Y esas fueron las Cool Críticas de la semana, queridos amigos. La próxima se viene el galán de galanes. Un saludo para las damas en casa, se viene Eduardo Santa Marina. Él mide casi 2 metros, así que estará increíble. Pueden seguirlos en las redes sociales, Bolivia Joven en YouTube y en Facebook. Estamos como QD Show. Mi nombre es Ayo Espejo. Buenas vibras.